Buenas familias, soy Jorge, bienvenidos al canal. Bueno, un nuevo vídeo hablando del OnePlus Nord. Es mi último vídeo que subí, por si queréis echarle el vistazo. Mi punto de vista, lo siento para esos poseedores de este dispositivo, pero este 765 tampoco es nada del otro mundo. Que lo sepáis ya, aunque el OnePlus es muy, pero que muy eléctrico en cuanto a software, que es mi a la hora de hacer el vídeo, es lo que os quería decir. Pues claro, que es más rápido que el Note 10 Lite. Es normal, Note 10 Lite tiene 730G, un procesador más antiguo, menos potente, no es de 7 nanómetros, no es tan actual como este gama media premium de este 765G. No quería que se confundierais, simplemente era el móvil que tenía para poder comparar, ¿no? Para ver esa evolución, que tampoco era nada del otro mundo. ¿Que era un poco más eléctrico? Sí, pero tampoco era nada del otro mundo para un precio tan elevado de 400 pavos. Y si queríais un procesador más potente, no era vuestro móvil. Únicamente quería deciros eso. Aún así, voy a compararlos para todas esas personas que se están mosqueando, ¿no? A la hora de ver mi vídeo. Digo, la realidad de los teléfonos, siempre los pruebo, ¿no? Y doy mis impresiones reales después de probar tantos teléfonos. Que no es decir que tenga que criticarlo por criticar, por ser diferente a todos. No, es simplemente que los pruebo y doy mi punto de vista para que cuando compréis el dispositivo no os llevéis el chasco. ¿Qué es mal móvil? Para nada, es un teléfono impresionante, muy bien fabricado, muy bien pensado por OnePlus dentro de lo que es esta gama económica, gama media. Pero son 400 euros, señores. Por 400 euros hay miles de dispositivos del año pasado y mejores procesadores. 845 supera al 765. Que lo sepáis ya, que todo es marketing y directamente es un móvil con el chip 5G económico, que por ejemplo un Xiaomi K30 5G tendría el precio de 180 euros en China, o directamente un Xiaomi Mi 10 Lite tendría un precio de 240. ¿Por qué OnePlus lo sube de precio? ¿Está bien optimizado? Sí, pero no por 400 pavos. Era mi única conclusión a la hora de hacer el vídeo de mis impresiones sobre el OnePlus Nord. Vamos a compararlo al Note 10 Plus de Samsung para ver realmente, aunque no son comparables, aunque muchos diréis, Exynos es una mierda. Bueno, directamente mi Note 10 Plus no lo tengo actualizado a la última versión de Android. Sigo estando en una versión anterior, en Android 9, más que nada por la incompatibilidad en cuanto al editor, la edición de vídeo que tengo con mi programa en el móvil, que con actualizaciones más novedosas no correría perfectamente, ¿no? Como me corre con la versión Android 10. Así que por eso llevo mi móvil de esta forma. No es engaño, no es nada, no sé cómo será la comparativa. Solamente vamos a ver en apertura de aplicaciones cómo se mueven los dos móviles y si este OnePlus Nord es tan eléctrico ahora al compararlo a un gama alta como el Note 10 Plus, que corre los juegos como PUBG Mobile en muy alta en cuanto a gráficos. Vamos a hacer la comparativa, espero que os guste, no os confundáis, no son comparables. El OnePlus Nord no es un móvil para comparar a este dispositivo, pero para sacar un poco de dudas a esas personas que se cree que el 765G es como un 865, como muchos vídeos de algunos youtubers dicen, mencionan, y no os dejéis engañar, porque este dispositivo no es un gama alta en cuanto a fluidez o a potencia en apertura de aplicaciones. Así que nada, espero que os guste y dentro vídeo.
apunte que quiero destacar o resaltar, siempre que comentan de los dispositivos de Samsung, llevo ya con él bastante tiempo, desde que salió al mercado, lo pillé por 800 euros, nada más que salió, como si ahora mismo compro el Note 20 Ultra por 800 euros, valiendo 1.300, y la verdad que no estoy nada descontento con él. Aun teniendo Exynos, me mueven los juegos increíblemente. No sé, qué podría decir. Sí que es verdad que se calienta un poco más que a lo mejor otros dispositivos, sí, no voy a negarlo, no voy a mentir en ese detalle, pero la verdad que para mí es un dispositivo increíble a tener en cuenta, una fluidez impresionante, un sonido espectacular, y la verdad que a la hora de configurar el móvil en juegos, pues es lo máximo. Sonido, gráficos muy altos, máximos, y la verdad que es un auténtico espectáculo con este sonido IP68, la pantalla que tiene. ¿No tiene 90 Hz ni 120? No. Pero la verdad que la experiencia que vas a tener con el terminal es increíble e inmejorable, ¿eh? Es espectacular este dispositivo. Y bueno, sí, lo digo más que nada porque siempre me comparan con un S10 Plus. Yo lo único que no aconsejo del S10 Plus es que a lo mejor con el paso del tiempo las baterías, si ya son malas de antemano, que sí que es verdad que lo peor que tiene el dispositivo, que hay formas de optimizar el terminal, pero gastarte 1000 euros en un móvil para tener que optimizarlo es lo que peor veo, ¿no? En cualquier dispositivo. Pero la calidad en cuanto a llamadas, lo que es la experiencia de usuario que te da Samsung, no te lo va a dar ninguna otra marca, por mucho Oxygen OS que fluya muy bien. De verdad, ¿eh? Es mi punto de vista. Lo siento para todos esos poseedores de cualquier otro terminal, sin mencionar los de Apple. No tengo productos de Apple nunca, más que nada por sus precios. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que me deis un buen like, que os suscribáis al canal y espero que me veáis en el siguiente vídeo. Un saludo.